Bienvenidos a nuestro magazine En el Candelero. Gracias por seguirnos una semana más para estar al corriente de todo lo que ocurra en nuestra comarca. En esta ocasión, en esta semana, vamos a estar en la tienda Lúceme y Hotel Restaurante El Pilar de la Carlota. También vamos a conocer la página web, la nueva página web que la Asociación de Empresarios de Palma del Río ha estrenado, para que estén al tanto de todo lo que tenga que ver con esta asociación. Y también vamos a seguir en Palma, porque hemos estado en Vitalius y en Dos Tejeros. Estamos en Fuente Palmera para conocer uno de estos establecimientos de los que se llama de toda la vida, el comercio de más cercano. Estoy con Paqui Mengual. Lúceme. ¿En qué año comienza? Pues en Navidad de 2004. Una tienda que en un primer momento se enfoca a lo que es tema de iluminación. Iluminación y decoración. Y así hemos estado muchos años, pero yo últimamente, hace como 2 años, justo por este tiempo, inauguramos nuevas secciones de regalo, de ropa de hogar, de corsetería, de viajes, y la verdad que estamos muy contentos con las nuevas secciones. Bueno, cuando se lleva tantos años ya en el sector es porque, bueno, se va afianzando lo que es la tienda, los clientes están contentos, supongo. Aquí pueden encontrar, vamos a hacernos por ejemplo la iluminación, gran variedad de la. Pues sí, abarcamos todos los estilos. Ahora está volviendo mucho el vintage, el retro, pero bueno, tenemos minimalista, más clásico, más moderno, aunque ahora lo tengo. Al gusto de todo el cliente, tenemos de todas las variedades para que todo el mundo se vaya contento. Pues la verdad que sí, y si no, hay muchos catálogos. Para más estilos todavía y para más modelos. Además que bueno, tenemos la lamparita de la mesita de noche, ¿no? La lámpara del salón, del dormitorio, todo. Así es, sí. Desde plafones de cuarto de baño, de cocina, dormitorio, salones, sobremesa de salón, sobremesa de dormitorio, pie de salón. Bueno, todo lo que abarca la iluminación del hogar. Bueno, se habla mejor de las lámparas, pero eso tiene detrás un mundo, porque hay una gran variedad, ¿no? De lo que puede cambiarse ahora, del foquito que se lleva ahora a lo que era la lámpara. Pues sí, ahora se ha introducido el Don Light. Luego se está metiendo mucho halógeno, ojos de buey en el techo. Yo personalmente apuesto más por la lámpara porque decora y da más estilo a una casa, pero bueno, hay que respetar todos los gustos y entenderlo, que también todo tiene sus ventajas. Bueno, y nos llevamos las lámparas a casa y también tenemos una parte de decoración en el que, bueno, podemos comprarnos el cuadro que queremos colgar. Pues sí, esa es una parte encantadora del hogar, todo lo que son detalles. Lo que es los cuadros, centros de mesa, figuras, jarrones, cojines, que hay preciosidades. La verdad que eso ya los detalles que le dan calidez, que hacen de una vivienda un hogar. Además siempre se dice, y es que es verdad, además al gusto de cada uno, ¿no? Aquí también tienes un poco, viene la gente diciendo, oye, necesito algo que tenga esto porque es lo que me pega, o un poco. Pues sí, hay clientes más especiales y hay clientes más abiertos, con la mente más abierta. Hay gente que me pide cosas más concretas, que intentamos buscárselo, y hay gente que tiene la mente más abierta, decoran de una manera más informal, que igual se queda igual de bonito, porque tampoco no tiene por qué ir todo tan exacto ni tan igual. Te iba a decir, porque ahora, bueno, las modas van cambiando y eso es bueno también, porque hay que ir renovando, ¿no? Y que haya variedad. Y a lo mejor no se llevará tanto todo tan perfecto, que vaya todo con todo. Que hay mucha variedad y en un mismo salón podemos encontrar diferentes tonos, toques y modalidades. Pues sí, la verdad que sí. Todo monocromático, todo igual, todos los estilos igual, aburre, cansa. Es lo que de momento quieren cambiar, porque es que cansa. Entonces yo siempre le digo al cliente, déjate guiar por lo que te guste. Y haces que te gusten, que te llenen. Olvídate de que no pega con el cojín y que no pega con la cortina. De eso se ha acabado ya. Que a ti te guste, que esa pieza te guste y te llene. Porque es que aquí vienen los decoradores y son los primeros que no quieren todo igual y todo exacto y todo monótono. Quieren altibajos, contrastes.
Pues todos esos contrastes lo pueden encontrar en Lucemé, en esta tienda de decoración e iluminación que, como decimos, hace algunos años, pues incorpora más secciones a lo que es la tienda. Tenemos maletas de viaje. Sí, la sección de viaje, donde están las maletas, los macutos, los cojines del cuello. Y bueno, un catálogo enorme de mil cosas, de neceser y de todo. Luego estaba la sección de complementos, que es collares, bolsos, anillos, los complementos para nosotras, que funciona muy bien también, estamos muy contentos. La ropa interior y la ropa de hogar, que yo me enamora. divino, es una sesión con la que disfruto mucho. Y sí, también, muy bien, muy bien, muy bien. Se ha dividido la tienda, la parte de decoración y lámpara, y luego la otra sección donde están los complementos y la ropa de hogar y interior, la corsetería. Y bueno, la verdad que a los tiempos que estamos atravesando estamos contentos y nos va bien. Además, bueno, para que hay que avanzar, ¿no? Que los tiempos que estamos, como dices, el negocio tiene que avanzar y buscar los clientes y poder ofrecerle a ellos mismos todo lo que demanden. Incorporando unas cuantas de cositas, pues vas completando un poco la demanda que pueda tener. Los negocios, al igual que las personas, evolucionan. Entonces, llega un momento que te piden algo más, que el cliente te pide algo más. Yo tengo clientes muy fieles, pero claro, en el momento que compraba la lámpara y los cuadros, habían terminado. Como ahora he incorporado cojines, corsetería, ropa de hogar, lo que es cortina, lo que es, bueno, cortina y colchas por catálogo. Pero vamos, que se venden muchas. Pues claro, esos clientes han vuelto a la tienda otra vez y con ellos han traído muchos clientes nuevos también. Pues ya saben, si necesitan una lámpara, se vienen, compran la lámpara. Pero es que si resulta que se van de viaje, pues se llevan la maleta. Ya un collar para ir mono de viaje, el cuadro también para la casa. En fin, que pueden coger un poquito de todo y van a llevar unas cuantas de cosas que les va a venir bastante bien, ¿verdad, Juan? Pues sí, la verdad que la tienda está muy completa y pueden adquirir muchas cosas. De hecho, he tenido novias que han empezado llevándose las lámparas y los cuadros y la decoración. Luego se pasaba, se compraban el camisón de novia y la mochila para el viaje de novio. Y maleta, y el jugo de maleta, la verdad que sí, que han salido completas. No todos los clientes compran tanto, pero muchos sí. Bueno, Paqui, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos pueden encontrar? En la calle Segovia y Mercedita, número 12, en Fuente Palmera. Pues ya saben, si necesitan algo de lo que hemos nombrado, que hay muchas cosas para comprar, vengan aquí a Fuente Palmera, la tienda Lucemé, una tienda que inicia su andadura en el tema de decoración e iluminación, pero que, como ya hemos comentado, amplía negocio y va descubriendo diferentes sectores. ¿Tienes pensamiento de incorporar algo más? Pues mira, puede que sí, pero ya tendré que alquilarle el local al vecino. Tiene que ampliar. Sí, porque mi hijo ya me está dando nuevas ideas. Pero vamos, ahora mismo estoy muy bien como estoy, pero no dejo de pensar. Vamos evolucionando como la iluminación. Pues sí, vamos evolucionando, sí. Sin dejar atrás lo que somos, nuestra esencia, pero se va evolucionando. Pues estaremos nosotros también pendientes de esa evolución, a ver qué es lo nuevo que incorpora Paqui a su tienda. Muchas gracias, Paqui. A vosotros. Bueno, pues nos trasladamos a La Carlota y vamos a visitar un establecimiento que es una de las insignias, podemos decir, en La Carlota. Estamos en el Hotel El Pilar, muchos años de historia, y a cargo de este hotel está esta familia. Vamos a conocer un poquito a qué se dedican y todos los servicios que nos pueden ofrecer. Estoy con Francisco Sánchez, él es el encargado de este hotel. Cuéntame primero la historia y cómo llegáis vosotros aquí, al Hotel El Pilar. Hola, pues buenas tardes. Nosotros en el 2009 nos quedamos con este negocio, lo dio a otra familia y nada, nos enfocamos aquí un poquito para el tema de más o menos cómo lo llevaban ellos, el tema de lo que celebraciones, todo tipo de eventos, porque la verdad que esto
puede albergar muchos eventos, tanto como para celebraciones para bodas, tanto interiores como exteriores. Tenemos los jardines taurinos, tenemos también lo que es la piscina, donde se puede hacer los cortes de las bodas, cena también de bodas por las noches. Entonces, pues luego también durante el verano está abierta para todo el público. Tenemos una piscina más bien tipo familiar, donde los niños echan su tiempo bueno, los padres están ahí, tienen su restaurante muy bien ahí acopladito para que ellos tengan gusto. Y luego eso, la Plaza de Toros, tenemos hacemos nuestras escapeas para eventos así, tipo de familiares, tipo así de hermandades de cosas que quieran ellos, lo que un poquito explotar el mundo también taurino. Cualquier evento que ustedes tengan en el pensamiento lo pueden celebrar aquí. Esto es un negocio de dos socios, ¿verdad? Sí, de Francisco y de Manuel. Yo soy un hijo de los dueños, están también mi hermano. Luego también está Rocío, que es la hija del socio, y Alfonsi, que es su mujer. Estamos aquí, esto es un negocio familiar. Es decir, un negocio familiar y que da cobertura a muchísimas celebraciones familiares. Tienen unas instalaciones espectaculares en el que se pueden celebrar cualquier cosa, bautizo, una boda, un poquito de todo. Tenemos esa plaza de toros que también está ahí dispuesta para albergar todo tipo de eventos. Sí, nosotros tenemos allí lo que es el Salón La Verónica, que lo que es para lo que es la cena o la comida para eso. Luego tenemos lo que es la Plaza de Toros al exterior, los jardines, que este año se han hecho muchos costes, incluso alguna boda fuera en los jardines, que son preciosos. Y luego tenemos el Salón Carlos III y el Salón Almansó, donde se hacen comuniones, bodas, ya te digo, todo tipo de eventos, que también vienen muchos eventos de fuera. Este fin de semana hemos tenido una capea de gente de Córdoba, que ha venido gente de Madrid, ha venido gente de Sevilla. Y la verdad que se van muy contentos, sobre todo por como lo ven ellos, que está cuidado, que está todo verde y todo muy bien. Además, bueno, vienen a la capea y se quedan a dormir aquí, porque tenemos el hotel, que tenemos todas muchísimas habitaciones. Sí, disponemos 85 habitaciones, y nosotros siempre cuando hacen la capea lo que les vendemos su comida campera. Ellos pueden ir disfrutando, pueden decir chorizo, de morcilla de aquí de la zona de la Victoria, de aquí de la Carlota. Luego después le ponemos su arroz si quiere, o por ejemplo este fin de semana tiene su cocido. Entonces, pues claro, viene gente de fuera, pues le pone su cocido, su tazón de cocido, se va muy, muy contento. Y luego le ponemos su pastelón cordobés, que nosotros tenemos panadería propia, lo que es pastelón cordobés. Luego hacemos unos panes así muy grandes y todo es casero, todo aquí, toda la comida es casera. Además, bueno, vosotros tenéis los salón de celebraciones aquí, pero que también vosotros sois el catering que se ofrecen en las celebraciones, sale de aquí también. Todo queda en casa. Aquí nosotros nos dedicamos a la hostelería, y lo que es el tema de catering y todo eso es nuestro. Eso ahí no viene de ahí. Nosotros, ya te digo, trabajamos todo de la casa, todo familiar, y nosotros nos dedicamos a la hostelería, y eso sí, todo aquí, todo nosotros. Ya saben, si tienen que celebrar una boda, un bautizo, una comunión, tienen cualquier reunión familiar, pueden disponer de todas esas instalaciones que hay aquí alrededor del Hotel Pilar, y le pueden elegir la que mejor le venga, porque la verdad es que son todas espectaculares. Esa placita de toro para celebrar capea, además me comentabas que ya en estos días sí, también sí. Tienes preparada. Mañana sábado tenemos una, vamos, de la hermandad de la Aldea Quintana de ahí de las de Quintana, y la verdad que la gente está entusiasmada, y ya le haremos su arroz para que ellos estén su dita con buen pleto, le metemos, porque allí en la plaza también tenemos un centro de equitación donde damos clases a los niños a caballo, cogemos y tenemos caballos también de para pupilaje, con los mismos caballos que nosotros tenemos propios somos los que damos los espectáculos en las bodas, porque tú puedes dar ahí tu boda llena en el salón, y ahora mientras que te estás dando tu copa de bienvenida nos puedes contratar a nosotros un espectáculo ecuestre, que lo ponemos muy baratito, para que la gente luego esté tomándose su copita y esté viendo un espectáculo, pues, un poquito de doma vaquera, la garrocha, clásica, pero cada eso también metemos niños que vean también los clientes, que los niños evolucionan, que tienen que es más bien un centro de equitación, pero a nivel también de que los niños aprendan y echen un ratito bueno. Pues para que estén un ratito bueno, también tenemos el restaurante del hotel, que pueden venir aquí a comer cuando quieran, y en verano la piscina, que viene muy bien para soportar el calor. Sí, lo que es el restaurante, pues durante semana disponemos nuestros menús de diario para los trabajadores, para lo que venga, normal un menú,
a diario muy bien de precio, y luego para los fines de semana pues tenemos el parque infantil donde las familias pueden venir y pueden dejar a sus niños en el parque infantil y ellos pueden comer tranquilamente ahí en el restaurante. Hay una monitora pendiente de nada más que de ellos para que ellos puedan comer tranquilamente. Luego en el verano, lo bueno que tiene la piscina es eso, que también disponemos de... Este año hemos inaugurado una barbacoa, que tenemos nuestra barca de sardina para nuestros petos, nuestra barbacoa para tú comerte tus parrillas, y luego, como decimos, nuestros platos estrellas de nuestras paellas que salen un montón, que son paellas mejor para desde dos personas, puedes ponerte tu paellita para dos personas, para cuatro, para seis, para ocho, que es por pareja, puedes poner las que quieras, desde dos personas hasta 20, 50, las que quieras. Entonces muchos fines de semana, muchas bodas que tenemos, que son muchísimas bodas de fuera, lo que hacen es prácticamente como echar un fin de semana, porque ellos llegan el sábado, están en su boda, ellos se quedan aquí a dormir, y luego lo que hacen es que al otro día pues nos contratan lo que es un menú de tu platito de salmorejo, que hacemos aquí muy bueno, su paella, su jarrita de cerveza, y luego pues el domingo por la tarde va y se van, y ya está, lo que han echado es un fin de semana fuera, y aparte de una boda, que lo que se van muy contentos porque lo que echan es un fin de semana. Que ya no es decir, pues voy a una boda y luego ya para allá me tengo que ir para atrás. Se quedan a dormir, se levantan tranquilamente, se toman su cervecilla, se toman su paellita, venga, pues para la casa, y el domingo todo el mundo para la casa. Y el domingo van casados ya y se la han pasado estupendamente. Va contento el padre, la madre, el suegro, la suegra y todo el mundo. Bueno, pues a mí me han entrado ganas ya de que llegue el verano y acaba de entrar el invierno, pero para probar esa barbacoa y esa paellita que ponen en la piscina. Así que queda apuntado para el verano. Y ya saben, cualquier tipo de celebración lo pueden hacer aquí, Hotel El Pilar de la Carlota. ¿Saben dónde está? ¿Dónde nos encontramos? Carretera. Sí, la antigua carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 429. Y pueden venir y pedir precios sin compromiso. Y se le atenderá a todo el mundo. No me súper bien, y que eso, que puedan pedir precios sin compromiso ninguno, que aquí estamos nosotros para trabajar, para lo que queremos. Es como eso nos queda, que estamos para trabajar y para, sobre todo, ofrecer el mejor servicio y la máxima calidad a los clientes. Sí, para eso estamos. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, y ya saben, Hotel El Pilar para cualquier tipo de celebración o para comer un dita que se está gustísimo ahí en la terracita al solecito, o una capea, lo que quieran, todo lo que quieran lo pueden encontrar en el Hotel El Pilar. La Carlota, muchas gracias. Bueno, pues la Asociación de Empresarios de Palma del Río no deja de crecer. Estamos con Marlis Marín, ella es vocal de la Junta Directiva de EMPA, porque vamos a hablar de ese estreno que han tenido de un nuevo portal web. Hola, buenos días. Pues sí, la semana pasada tuvimos el placer ya de por fin tener nuestra nueva página web, que ha sido diseñada por la empresa .js, y la verdad es que estamos muy contentos. Es un cambio de imagen que queríamos dar dentro de la Asociación de Empresarios. ¿Qué se puede ver en la página web? Pues digamos que tenemos un apartado donde tenemos todos los socios, recoge todos los socios, un apartado también donde tiene pues todo lo que los socios pueden ofrecer con descuentos y demás, otro apartado donde obviamente un historial de todas nuestras actuaciones, de todos los pasos que hemos estado dando. Tenemos, bueno, hay muchísimas cosas, seguramente se me olvidarán, lo mejor es visitarla. ¿Cuál es la página web? Pues www.empa.es. Bueno, y que EMPA sigue colaborando, sigue creando. Estamos en todo. En esta ocasión hemos estado en la presentación de la primera Feria Medieval de las Tres Culturas y EMPA apuesta por ello. Sí, obviamente, nosotros estamos ahí defendiendo y apoyando al empresario palmeño y, como no, presente con el ayuntamiento en cada actividad que se haga y contento de estar ahí y apoyando siempre. Bueno, pues visitaremos esa web de mejor manera. Eso, para conocer todos los detalles que EMPA tiene que ofrecer a todos los empresarios y a la ciudadanía en general. Una cosita importante que se me había olvidado comentar,
Es que nuestra página, una cosa diferente que tiene es que ahora, antes se podía mirar solamente en el ordenador, y una cosa importante es que ahora se puede mirar desde diferentes dispositivos, tanto móvil, tablet. Entonces es un punto importante, y ahí es también un cambio bastante grande que se ha querido dar a la página. Bueno, pues ahí está, www.empa.es. Pues ahí saben, www.empa.es, y tienen todos los detalles que tienen que ofrecerles la Asociación de Empresarios de Palma del Río. Efectivamente. Muchas gracias. Hasta luego.